nada en este mundo más importante que servir a ti. There is nothing in this world more important than to serve our Lord and Savior, Jesus, the Christ, Yeshua, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Levante su ofrenda de palmas a Dios, solo Él es digno. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Hoy, pon aceite en mi vida, Señor. Dilo conmigo. De tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. En mi corazón, oh, oh, oh.
feliz está en este día en la casa de Dios? Dale ese aplauso más fuerte. Si en tu corazón hay agradecimiento, felicidad, gozo, demuéstraselo con un fuerte aplauso al que es digno y merecedor de toda gloria, toda alabanza y todo honor es para ti, Señor. Te adoramos, oh Rey, te exaltamos. El propósito, Señor, de esta reunión eres tú, oh Rey, exaltarte y glorificarte, Señor. Gracias. Qué preciosas alabanzas. Yo sé que las hemos entonado, cantado de lo más profundo de nuestro corazón y el Señor se ha agradado. Amén. Bendecimos a Ministerio Cristo Viene. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios un domingo más. Estamos respirando, tenemos vida y estamos con corazones agradecidos. Es por eso que tú y yo estamos aquí en este lugar. Y claro, también bendecimos a toda la teleaudiencia de Visión Celestial. Bendecimos tu vida y el deseo de nuestro corazón es que esta palabra que tú vas a escuchar a continuación, el Señor haga cosas maravillosas y poderosas en tu vida. Y una cosa muy importante, ya no vas a poder ser igual. Amén. Dios bendice a su pueblo y continúa bendiciendo la vida de nuestros hermanos y amigos. ¿Puedes tomar tu lugar? Amén. En este día quisiera iniciar con un tema que le he titulado Una vida de fe. Es un tema muy apropiado para nuestros tiempos, el que los hijos de Dios disfrutemos de esa vida que el Señor nos exhorta que la vivamos, una vida de fe. ¿Sí? Antes de entrar en el tema, quisiera recordarles el devocional para esta semana, que son de los capítulos 3 al 9 del Primera de Reyes. Así que no se lo olvide. Le invito a que les dé lectura, que los use en sus devocionales, para que así podamos caminar a través de la Biblia en el transcurso del año y quizás el próximo año, si el Señor tarda en venir, y podamos todos juntos darle lectura a toda la Biblia, desde Génesis al libro de Apocalipsis. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la traducción Dios habla hoy, es un versículo muy conocido por los creyentes, que nos dice así su palabra: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. En la otra traducción dice: porque es imposible acercarse a Dios, porque sin fe es imposible acercarnos a Dios, sin fe. En las escrituras encontramos de continuo expresiones que se refieren a los tiempos del fin, a los tiempos donde el pueblo creyente, aún la Biblia nos enseña que tendrá abundancia de ciertas cosas. La iglesia que es la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea, la que consideramos los creyentes, los cristianos, que la mayoría de ellos se quedan después del rapto de la iglesia, ya que la Filadelfia, que es la iglesia penúltima de ellas, es la que parte en el rapto. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que ya está entre nosotros. Al principio de mi caminar con Cristo, yo asumía que la iglesia de la Odisea era una iglesia pagana, lo cual al final de cuentas resulta serlo, pero no quiere decir que es una iglesia que no conoce a Dios o que no conocía de Dios o que no tenía las Sagradas Escrituras, etc. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esta iglesia, su enfoque principal eran las riquezas de la tierra, el reconocimiento entre la sociedad o entre la humanidad. Es más, en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 nos dice así: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro que está hablando de las personas, no en sí de toda la iglesia en general, pero sino de la persona que está al cargo de ella o al enfrente de ella, y también de los miembros. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco cosas menciona el Espíritu Santo allí a través, por medio del apóstol San Juan, el discípulo amado. Las condiciones de la iglesia o del creyente, a lo que se refiere aquí en estos últimos tiempos, este es el problema principal. Primeramente, desventurado.
La palabra desventurado, como ya usted conoce, es una persona que está lejos de la bendición de nuestro Dios. Una persona que no tiene ninguna conexión de vida con Dios. La siguiente es una persona miserable, así lo traduce Reina Valera. Miserable es una persona que estamos nosotros que vinimos de la región de México, de la nación de México. Se usan términos como tacaño o como codos. En otras naciones se usan términos posiblemente diferentes. Son personas que son tan agarradas con las cosas que tienen en sus manos que nunca piensan honrar a Dios con los bienes que posiblemente Dios puso en ellos, en sus manos. De manera que miserable es otra de los problemas que tiene. Pobre, sabemos de descifrar eso, entenderlo claramente. La cuarta expresión es ciego. Y la quinta es desnudo. Está hablando de un término espiritual. Claro, cuando está hablando de ciego, no quiere decir que andan ahí con bastón o con alguna forma para que puedan trasladarse de un lado a otro, que sean ayudados. No, está hablando de una cuestión espiritual. Muy bien, el Señor Jesucristo nos está diciendo en su palabra, por medio del escritor del libro de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que, ¿cómo podemos los hijos de Dios en los últimos tiempos que nos toca vivir una vida de fe? Sabe que no es después de que la misericordia del Señor se haga presente en la vida de una persona, hombre o mujer, de que Dios le concede su favor, de que lo reciba como Señor y Salvador. Porque nadie puede venir a Cristo si el Señor mismo no lo trae a Él. La Escritura lo dice claramente por medio de Jesús: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. De manera que es Él el que nos acerca a sí mismo. Y la persona recibe esa oportunidad de vivir en fe. La palabra fe es la clave para todo lo que el hombre pueda vivir en la tierra. Una persona que vive en fe agrada a Dios. No es cuestión de que la persona sea, aunque es bueno que la persona se comporte bien, esa es una orden bíblica, pero puede haber personas que se comportan mucho mejor que muchos de los creyentes que ya se encuentran en el cielo, pero sin embargo no van al cielo. No es el comportamiento el que hace que una persona o permite que una persona llegue al cielo. Sin embargo, el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador se comporta bien, no reconociendo que es su comportamiento el que lo lleva al cielo. Lo lleva al cielo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo si lo siente en su corazón. ¿Cómo podemos vivir una vida de fe en estos últimos tiempos? El apóstol Pablo no solamente en sus viajes misioneros levantó varias iglesias en el Imperio Romano, en la tierra conocida de esos tiempos, sino que también después de haber levantado esas innumerables iglesias, él mismo dice que había llenado esa tierra con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también a cierto tiempo retorna a esos lugares donde había levantado iglesias para alentar y motivar al pueblo creyente. Encontramos una expresión en el libro de Hechos, en el capítulo 14, verso 21 y 22, donde la palabra de Dios nos dice: y después de anunciar el evangelio en aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, ¿cuántos discípulos? Muchos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Si usted, el nombre de Antioquía inmediatamente a todo creyente le trae recuerdos. ¿Por qué? Porque es donde la iglesia inicia su peregrinar en la tierra. Después de salir huyendo de Jerusalén, se establecen en Antioquía, donde el Señor levanta profetas, apóstoles, ministros, pastores, etcétera. Y de allí el evangelio sale por todo el Imperio Romano y empieza a llegar aún hasta las tierras del Asia. En los tiempos primitivos, o más bien no primitivos, sino los tiempos de la iglesia que iniciaba después del Pentecostés. Ahora, mira lo que estaba haciendo el apóstol Pablo: confirmando los ánimos de los discípulos. Cuando usted y yo estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el pueblo cristiano estaba en una condición espiritual muy elevada, que Dios los llenaba de toda clase de dones espirituales, de frutos espirituales, y los capacitaba para que hicieran o llevaran adelante la obra que Dios les había encargado.
Pero algo estaba aconteciendo con estas iglesias. Después de ciertas décadas, la lucha y las pruebas estaban minando su fuerza, estaban amellando o embotando el filo en sus vidas como creyentes. El desánimo es una de las armas que afecta bastante la fe del creyente. Y el desánimo no es una arma que viene a la persona de solamente una vez en su vida. Esta le está continuamente persiguiendo. Y cuando una iglesia, cuando una persona o una organización espiritual entra en un desánimo, es presa fácil del enemigo. Y esto es una actitud, una emoción física. El ánimo o el desánimo no es espiritual, es algo físico, ¿sí? ¿Por qué algo que es físico puede afectar tanto a un mundo espiritual? Porque estamos bien entrelazados, pueblo de Dios. Por eso el rey David mencionaba de continuo en algunas ocasiones que su carne y su alma, su espíritu alababan al Señor. Somos un ser trino. Y cuando nos encontramos en buenas condiciones, en buena posición de los, en ese cuerpo trino, o sea, alma, cuerpo y espíritu, entonces operamos en una forma más sencilla, más fácil. Pero cuando los ataques empiezan a mellar la fuerza del creyente, las pruebas, las luchas empiezan a afectarle bastante en su ánimo. Y cuando la persona pierde su ánimo, la fe empieza a menguar. Recuerde, como hijos de Dios, nuestra fe no está siempre en un nivel o no va creciendo continuamente. Somos como las olas del mar en nuestra fe. A veces andamos acá arriba y a veces andamos abajo. A veces andamos volando y a veces apenas si podemos caminar. Así es el cristiano. Yo personalmente les puedo decir de muchos ejemplos que me han acontecido en mi vida, donde he podido confrontar grupos, donde he declarado palabra de Dios y se ha cumplido. Y me, ¿cómo podría decirle? Sin temor ninguno de lo que me pudieran hacer. He visto milagros. He tenido la oportunidad de andar por mi tierra en México y acá en Estados Unidos, y me he encontrado con toda clase de demonios que poseen a hombres y mujeres que están cautivos por estos espíritus caídos. Y he tenido la fuerza, el ánimo y el respaldo de mi Dios para echarles fuera y declarar libre a aquellas personas. He visto la mano de Dios en forma extraordinaria y sobrenatural. Y de seguro que usted también. Sí, en algunas áreas. Pero hay momentos en los cuales no tiene ánimo casi ni para venir a la iglesia. No sé cuántos en algún momento u otro les ha acontecido eso. Eso es natural. Pero cuando usted y yo nos encontramos en esta condición, y alguien viene y nos recuerda el lugar donde nos encontrábamos anteriormente, entonces somos motivados. La Biblia nos dice que nos debemos de motivar a las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo, conocedor de la condición humana y bien conectado con el Espíritu Santo de nuestro Dios, viene a estos hombres que se encontraban en estas iglesias que iniciaron en el principio del Evangelio. Dice en el versículo 22: confirmando los ánimos de los discípulos. Y luego después viene la exhortación, el regaño humanamente hablando, a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Voltea a su hermano y dígale: cuando vengan los momentos difíciles, no te desanimes, porque Dios está contigo. Levántate, dígale. Aleluya. Permanecías en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas victorias entremos al reino de Dios. No es extraordinario. Hay personas que vienen al cristianismo y consideran de que todos sus problemas se van a acabar, ¿sí? Y muchos de ellos desaparecen. Pero el enemigo, en sus capacidades, logra encontrar otros para lanzarlos en contra de los hijos de Dios. Y estoy hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tendrán dificultades en la tierra. El mundo incrédulo
sus dificultades que tienen en la tierra, los cuales son muchos. De igual manera dice la escritura que la vida del pecador es una vida dura, pero después de esta vida sus problemas inician. Allí es donde se empiezan a arreciar. Sin embargo, el pueblo cristiano en la tierra tendrá dificultades. Es necesario que a través de qué, muchas tribulaciones, no muchas victorias, ¿verdad? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendígalo. Ay, hermano, algunos llegan y se acercan a usted y le dicen: me va más mal que cuando yo no era cristiano. Ahora la guerra se ha arreciado, me van mal por todos lados, me pega el enemigo, etcétera. Se me han puesto las cosas color de hormiga, decíamos allá en los tiempos antiguos. Déjeme decirle, no interesa el problema que venga contra usted. No interesa la necesidad por la cual esté pasando. No interesa de que el enemigo haya lanzado el infierno. Solamente necesita la ayuda de una persona. Ahora, la clave está si esa persona se dará la oportunidad de venir a ayudarle. No el rico de la región, no el amigo que tiene bastante, no el médico, no el pastor, no el ministro, no, no. La única persona de la cual usted tiene necesidad que venga a ayudarle es el Señor Jesucristo. Ahora, déselo fuerte. ¿Irá a venir el Señor en el momento de la angustia a ayudarle? Déjeme declararle algo que usted ya conoce. Él nunca se ha ido de su lado. Él le mencionó en su palabra, la cual no puede quebrantar, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendígalo. En los últimos tiempos, ha existido de los mensajes bíblicos uno que ha tomado auge, que se ha acrecentado, que ha tenido más recibimiento de parte del pueblo creyente, es el mensaje de la prosperidad. ¿Y acaso Dios no quiere prosperar a sus hijos? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el mensaje de la prosperidad ha sido también aceptado por el pueblo creyente, que cuando se le habla del otro mensaje, que es el otro lado, principalmente del arrepentimiento, usualmente la gente lo escucha no con buenos oídos, no quiere escuchar que tiene que arrepentirse. Sabe que la palabra arrepentirse es una de las expresiones bíblicas que encuentran desde el libro de Génesis. Es una doctrina que el pueblo de Israel tomó, es de la expresión teshuva, que significa retornar, volver al lugar de donde salimos. Sin embargo, la iglesia poco a poco no se quiere identificar. No estoy diciendo de toda la iglesia de Cristo, pero de la mayoría de la iglesia que está en una vida de tibiez, no quiere escuchar el arrepentimiento, quiere escuchar a ver cómo se puede sacar la lotería, cosa que los cristianos no deben de participar ni practicar. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo, siempre me lo menciono aquí cuando menciono la palabra lotería, recuerdo cuando inició acá en Texas, se dio el permiso de que pudieran venderse boletos de lotería. Y acá por el 146 llego a una gasolinera, pero entonces usualmente entraba uno a la gasolinera y pagaba uno a la persona que estaba ahí de cajera o de cajero. Y ahorita pues ya nomás pasa uno por la pompa, ya con la tarjeta, ya no tiene uno que verlo, no tiene que entrar a la gasolinera, o al menos yo no lo hago. Pero en aquella ocasión entro a la gasolinera para pagarle en ese momento era una joven la que estaba ahí, y tan pronto estaba yo pagándole ahí, me dice: señor, ¿no le gustaría sacarse la lotería? Le dije: ¿sacarme qué? La lotería. Le dije: permítame, esa ya me la saqué, si se puede decir de esa manera, hace mucho tiempo. Oh sí, ¿cómo fue? El día que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Esta muchacha totalmente dijo: oh. Hay personas que andan con esas esperanzas de que el dinero les va a solucionar el problema. Déjeme decirle, el dinero sirve para algunas cosas, pero
no le va a ayudar en su vida espiritual ni en sus condiciones físicas si el Señor no se lo permite. Pero los que se agarran de nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirle que tendrán vida en esta tierra y en el futuro por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, voy a iniciar en esto era para introducirme en este tema de vivir una vida de fe. Una de las cosas que afectan bastante al pueblo creyente para que su fe totalmente sea bombardeada por todos lados es una de las prácticas que muchos creyentes en algún momento u otro caen en la trampa de este engaño del enemigo. Y poco a poco va usted a entender lo que quiero transmitir en esta mañana. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 2 y 3, se encuentra una expresión dicha por nuestro Señor Jesucristo, que dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Diga conmigo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos eran los líderes del pueblo en ese tiempo. Jesucristo no está exhortando o reprobando de que los escribas y fariseos, que eran los líderes de la comunidad espiritual, estuvieran, dice, sentarse es un simbolismo de las expresiones de antaño, cuando Moisés salieron de Egipto con el pueblo, acerca de aproximadamente 2 millones de personas, de habitantes, de seres humanos, según los historiadores. Salieron, y usted conoce la historia en el libro de Éxodo. Moisés sacó una silla, pusieron una silla cerca del tabernáculo, y todo el pueblo venía para ser juzgado por Moisés. Si aquel le robó una oveja al otro, entonces venían con el problema a Moisés, y Moisés ponía orden a ese conflicto, vamos, a esa discusión. Y se le llamó a ese caso como la silla de Moisés en el caminar del tiempo. La cátedra también tiene que ver con el estudio. Es realmente a lo que más se refiere en estos últimos tiempos. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: estos hombres en autoridad están en la posición de Moisés para juzgar las cosas. Y luego viene una expresión la cual recomienda Jesucristo que todos los creyentes hagamos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. El problema no es que sentasen en la cátedra de Moisés, el problema era que decían y no hacían. Ese era el problema. ¿Y qué es lo que aconteció con estos hombres? Le erraron muy fuertemente a la revelación que Dios estaba dando en ese momento, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que aconteció? Se habían convertido en jueces de la ley. Se habían convertido en aquellos que tenían la capacidad o la posición, según ellos, de ordenarle al pueblo hacer las cosas que la Biblia demandaba de los creyentes, pero no las ponían en práctica. Y esto hace que una persona se vuelva en un juez injusto y termina siendo un murmurador o un chismoso. Y eso es lo que aconteció con el pueblo, con los escribas y los fariseos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que afecta mucho a los cristianos en los últimos tiempos, de que conocen Biblia. Si alguien conocía Biblia eran los fariseos y los escribas. Muchos creyentes conocen un poco de Biblia y juzgan a la ligera, juzgan en una forma como que Dios les ha dado el cetro para juzgar las cosas que les rodean. Y no solamente juzgan a su hermano, sino que juzgan a sus ministros, a sus líderes. Y parece que van a quedar, que nada va a acontecer en contra de sus vidas. Parece que todo va a pasar bien, que Dios no se entera del asunto, que estos están viviendo una vida victoriosa, pero no saben que se van a encontrar con la ley. Recuerde que la ley fue dada para juzgar al que la violaba. Y cuando un cristiano viola la ley, esta se vuelve en su peor juez. Y en lugar de ayudarle, lo va a empezar a juzgar. Y si la ley nos juzga sin la cobertura de Jesucristo, estamos totalmente acabados. Porque no hay un hombre en la faz de la tierra que cumpla toda la ley y no falle en una de ellas. Y tan solo falla en una, es reo de muerte. La escritura lo declara de esa manera.
Ahora, veamos cómo inicia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 37, para poder comprender lo que en este día yo sé que nuestro Dios quiere hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Lucas capítulo 6, versículo 37. No sé si puse el 40 en equivocación ahí o será el 38. Ustedes en su Biblia lo van a poder ver. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice así, hablando Jesús: no juzguéis, ¿y qué? Y no seréis juzgados. No condenéis, ¿y no seréis qué? Condenados. Me voy a parar un poco ahí, porque hay una mala interpretación entre el pueblo cristiano, y es muchas veces es culpa de los ministros que, por quedar bien, a veces dicen expresiones que suenan muy bonito. No condenéis y no seréis condenados. El Señor está hablando allí de no condenar al creyente. No está hablando de hablar al incrédulo, porque el incrédulo, según la Biblia, ¿está qué? Está condenado. Está hablando de no condenar al creyente. Al menos que condenar, claro, tiene que ver con muchas cosas, aparte de solamente de que decirle que se va a perder. Hay unas expresiones de los ministros en los últimos tiempos, suena muy bonito, yo lo he escuchado de algunos, que dice así: Dios ama al pecador y aborrece. ¿No la ha escuchado usted? No sé de dónde la sacaron. No sé, ¿no es cierto, pastor? No es bíblico. El pecado es una cosa abstracta, es algo que es la guerra de Dios no es con el pecado. El pecado ya lo fulminó Dios en la cruz. El problema que tiene el cristiano al entender estas cosas, hay algunas personas que yo he escuchado, cuando se les predica el evangelio, dicen así, de esta manera, y no se vaya a ofender a algunas personas si tienen con el conocido cercano, el que aman, hay personas que dicen: yo no voy a una iglesia porque Dios aborrece, es la forma que lo han entendido, Dios aborrece a los homosexuales, o Dios aborrece a los adúlteros, y usan estas expresiones. Aquí se va a sorprender mucho lo que le voy a decir. Dios aborrece a estas personas. No me conteste, porque yo sé que se van a equivocar al contestarme. Se le va a sorprender. Si la persona tiene esta clase de vida, sí, Dios aborrece al homosexual, al adúltero, al mentiroso, al ladrón, al maldiciente. Dios aborrece todas estas personas. Va a decir: ¿cómo? Dice que estas personas están acumulando ira para el día de la ira. Déjeme decirle algo. Cuando la escritura dice que Dios ama, no está diciendo de un tiempo presente para con el pecador. Está diciendo que Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. En la cruz del Calvario, Dios amó al homosexual, al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón, al maldiciente, etcétera, etcétera. Si no hubiera sido así, usted ni yo nos encontrábamos aquí. Dios nos amó en la cruz, y Dios sigue amando a sus hijos, pero al pecador Dios no lo ama. La única forma que la persona pecadora que no ha recibido a Cristo puede participar de este amor divino de Dios es que venga a Cristo Jesús. Pero si una persona, no tiene que ver si dicen homosexual o criminal o X cosa, no interesa que no tenga ningún pecado según los pecados de los hombres, como quiera, si no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, no podrá llegar al cielo. Sé que quedaron muy impactados. Bendiga a nuestro Dios si lo sienten en su corazón. Resulta que una mala interpretación de las escrituras nos mete en problemas. Nos mete en problemas porque estamos
siendo engañados y vamos engañando. Quiero que se graben esto bien en su corazón. Dios amó al mundo. Y en este momento Dios ama a su familia. Y la persona que se encuentra en el mundo puede venir a Cristo y ser amada por Dios. Pero Dios no está amando a las personas que están en estas prácticas sin reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo reconocen, van a dejar estas prácticas. Pablo lo dijo, algunos de estos eran ustedes antes. Va a decir, pastor, qué duro suena estas cosas. Es que no hay ninguna dificultad en lo que usted ya entiende de las Sagradas Escrituras a lo que estoy diciendo. Dios no se equivoque, Dios no ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios amó en tiempo pasado al pecador y al pecado lo destruyó en la cruz del Calvario. Con respecto de aquel que vino a Cristo Jesús, deja de ser un pecador y se convierte en un santo. Bendígale si lo siente en su corazón. ¿Cómo es posible, pastor, que estas cosas sean así? Es por esa razón que muchas personas que no conocen a Cristo usan pasajes bíblicos, a veces los escucho usted en la televisión, en los medios de comunicación, en las noticias, etcétera. Pero es que no dice Dios y esto y esto y esto, y se quieren apoderar de algo que no les pertenece. Quieren hacerse de esa promesa divina de Dios sin que les pertenezca. La única forma de que este sagrado libro pueda hacerse realidad en una persona es que esa persona reconozca al Señor de ese sagrado libro. Si la persona no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, puede ser el ser más bueno de la tierra. No estoy hablando de pecados que destruyen la vida de esa misma persona. Lo que convierte a una persona en ser un condenado, a un salvo, a un pecador en un santo, es que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Usted siéntase privilegiado si usted ya lo hizo. Creo que, dice pastor, no saldría del tema. Ahora vamos a ver con la iglesia. Ahora estamos hablando de la iglesia. No juzguéis, Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgado. Está hablando a los hijos, no está hablando al resto del mundo. No juzguéis, dígale a su hermano que está a su lado, no juzguéis y no seréis juzgado. Ahora no sé, para que no vaya a agarrar esto y lo forme en término general, no vaya a quedarse ya totalmente mudo, que no pueda decirle a nadie, eso está mal. Usted puede juzgar a sus hijos. Siempre lo he dicho, Dios le da la autoridad. Recuerde, los escribas y fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Ellos tienen la ley, ellos tienen la palabra, ellos tienen el conocimiento y ellos tienen la autoridad. Ellos están juzgando esas cosas. No hay nada de mal en que las juzguen, están en posición de autoridad. Como también el padre, no hay nada de malo que juzgue las acciones de sus hijos. Se confía y se espera de que esos padres sean padres justos y conocen cómo pueden juzgar esas cosas en forma recta, en forma correcta, para que no metan a sus hijos en problemas. De igual forma, los ministros deben de juzgar las cosas con justicia, ¿sí? Pero el querer salirnos del patrón divino de Dios, entonces nos vamos a encontrar problemas. Cuando una persona empieza a juzgar, y esto se practica mucho en las iglesias cristianas, cosa que no debe de existir jamás. ¿Quiere ser usted una persona que esté bajo la misericordia y la bendición y abundancia de nuestro Dios? No se convierta en un juez de la palabra de Dios. Si tiene mucho conocimiento, dele gracias a nuestro Dios, bendígalo. Porque es Dios quien le enseña. Pero no voy a juzgar, no voy a usar el conocimiento en forma equivocada. Sabe que el conocimiento, si no existe el temor de Dios en esa persona, se convierte en su peor enemigo. Pablo lo dice en Corintios que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Pero si el conocimiento está siendo guiado por el temor de Dios, este es algo que bendice a la persona y no permite que el creyente caiga en la destrucción que el enemigo, o la trampa que el enemigo le tiende. Muy bien, no juzguéis para no ser juzgado, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bendiga a nuestro Dios. ¿Sabe que
dice, ¿por qué está hablando pastor de la fe cuando está hablando acá de juicio y de perdonar? Porque para que un creyente pueda perdonar a aquel o aquella que le hizo daño, le afectó, se requiere de una porción de fe bastante fuerte. Perdonar es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Cuando Jesucristo está haciendo, sus discípulos se acercan en una ocasión y le dice, les está hablando que si tu hermano pecare contra ti, le perdones. Entonces Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces, Señor, lo tengo que perdonar? Está hablando del día, ¿verdad? Y están hablando de un día. Y la ley mencionaba que 7 veces al día. Entonces Pedro se va hasta el momento donde la ley termina, dice, ¿hasta 7 veces, Señor? Y Cristo le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Cuántos aquí se consideran tener la suficiente fe para perdonar? Son 7 por 7, 490 veces al día. ¿Cuántos aquí se encuentran con una capacidad, no de 490 veces al día, sino de 7 veces al día, perdonarle a un hermano? ¿Usted cree que podría tener la fuerza y la capacidad para poder hacerlo? Si un hermano viene, mire, la hermana dijo amén. Si un hermano viene y le dice, ¿sabe qué, hermanita? Creo que usted se está portando muy mal, y le da un jalón de greñas, la tumba hasta el suelo, y luego entonces le dice, para que se le quite y no ande actuando de esa manera. Y luego se levanta la hermanita y dice, está bien, pero lo perdono, hermano, está bien, le perdono. Muy bien. Sale de allí, de ese lugar, un poco más adelante, va caminando, y entonces en el momento le dice a otro, ¿sabes qué? Dame un empujoncito ahí tantito a la hermanita esta que se cree muy santa, y le mete el pie. Y ya va, se golpea en el piso, se quiebra unos dientes. Se está poniéndose muy drástico, ¿verdad? Y le dice, luego le dice, acá se levante, ¿cómo se siente? ¿Siente bien? Sí, te perdono. Quiero decirle algo, que no hay situación tan difícil como cuando una persona tiene que perdonar. ¿Cómo puede un ser humano perdonar a alguien que lo ofende tantas veces? No en una vida, sino en un día, en una semana, en un mes. Pedro le contestó cuando Cristo le dijo, si no te digo que 70 veces 7. Entonces, ¿qué fue la respuesta de Pedro? Señor, aumentanos, ¿qué? La fe. ¿Por qué aumentanos la fe? Porque se requiere de una muy fuerte fe, de una fe muy profunda para perdonar cuando alguien nos ha ofendido. ¿Y cómo se puede lograr? Sencillo. Si se conoce la palabra de nuestro Dios, si se conoce la palabra de nuestro Dios, usted puede, porque la palabra de Dios es la que produce la fe en el corazón de la persona. Por eso, vivir una vida de fe es la que te ayuda a vivir una vida de santidad. La Biblia dice que buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y la persona cree que santidad, algunos asumen de que santidad es quizás meterse en un costal y mirar por unos agujeros. Y está bien si lo creen de esa manera, no hay problema, no estamos rebajando la posición de esas personas, pero eso no es lo que produce santidad en la persona. Lo que produce santidad en la persona es que la persona sea de fe. Es que tenga fe. ¿Fe en qué? En la palabra de nuestro Dios. Es de la única forma que el hombre puede ser salvo, el hombre y la mujer. Pero aún es más delicado el asunto, todavía es más delicado. Ve en Santiago capítulo 4 versículo 11. Queremos vivir una vida de fe, y la podemos vivir si conocemos la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Santiago, hermano o Jacob, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Vuelvo a repetirlo. No murmuréis los unos de los otros. Cuando alguien se acerca hablándole de un hermano y luego usa la palabra de Dios, hermano, pues tengo que decírtelo. Esto es una, ¿cómo usan la expresión? Es algo para edificar a aquella persona.
Es una crítica constructiva, algo así lo dicen. Quiero para poder edificar a la situación de esa persona, y usan la palabra de Dios, déjeme decirle, no. Tanto, decían en mi tierra, peque el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Tanto peque el chismoso y el murmurador como el que le está aceptando la conversación. Téngalo por seguro. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, y aquí es donde se pone muy crítica la situación, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué es la ley o quién es la ley? Quiero que alguien me conteste. ¿Qué es la ley o quién es la ley? Dios, diga usted fuerte, Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. La ley, la palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras, cuando habla de las enseñanzas divinas de nuestro Dios, Él es Dios. Y cuando una persona murmura al hermano por el cual murió Cristo, sin tener la autoridad de hacerlo, está murmurando de la ley, y al estar murmurando de la ley, está murmurando ¿de quién? De Dios. Imagínese. Con estas palabras que estamos hablando en este día, si el Señor toca su corazón, yo estoy seguro que usted jamás vuelve a hablar de un hermano. Jamás. Que alguien le diga, oye, y miraste a la fulanita. Uy, cálmate. ¿Qué pasa? Ya casi te miro los cuernos, hermano. Va a decir, pastor, tan fuerte así. Escúcheme, no hay cosa tan delicada, porque por ese hermano, con todos los defectos que tiene, Cristo murió en la cruz del Calvario por él o por ella. Se está preguntando usted, entonces, ¿cómo le hacemos para juzgar al hermano? Que el Señor lo ponga en autoridad sobre ese hermano. Si usted lo puso al Señor como líder, tiene ciertas posibilidades. No para ir a hablarle al mundo entero de la condición de él o de ella, sino para juzgarle, reprenderle, exhortarle. Pero hay que tener mucho cuidado, iglesia. Necesitamos vivir una vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe no solamente se requiere para obtener las cosas necesarias para el sustento. La fe, más lo que Dios quiere con respecto de que un hombre o una mujer vivan en fe, es que estemos conectados con Dios. Y Dios es santo, y quiere que todos sus hijos practiquemos lo que realmente Él dice, que somos santos. ¿Sí? En el momento en que el Señor nos rescató del pecado, nos transformó de pecadores en santos. Si es cierto que vivimos en estos cuerpos pecaminosos, estos cuerpos que están a guerra, a pleito con Dios, la carne está en continua guerra contra el Espíritu Santo de nuestro Dios, pero nosotros estamos dentro de este tabernáculo de barro. Y no es la carne en la que influye, o más bien dicho, no es la carne en la que nos lleva adelante o la que tiene la autoridad. Nosotros, el hombre espiritual que está dentro de nosotros, es el que tiene la autoridad. ¿Sí? Nosotros somos los que hacemos las decisiones de nuestro espíritu a nuestra alma y a la carne. Nosotros somos los que le decimos, haz esto, haz aquello. Cuando nos estemos desanimando, nos levantemos diciendo, el Señor me prometió estas cosas, el Señor dice que está conmigo en estas condiciones o en estas situaciones, y levantémonos. No, nunca se me olvida una expresión de mi hermano Francisco, hace muchos años, unas décadas atrás, que le decía, cuando estaba desanimado, le decía a su cuerpo, carne, llévame a la iglesia. Cuerpo, llévame a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante de que el hombre interior sea el que vaya llevando el mando, no la carne, no el cuerpo, no las emociones, sino que sea nuestro espíritu, y nuestro espíritu es vivificado y alimentado por la palabra de nuestro Dios que produce fe en nosotros, ¿sí? Dice así, versículo 12, ya para terminar, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y luego viene una expresión, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿A qué se refiere el profeta, el apóstol? Le está diciendo al creyente, ok, te pusiste a murmurar del hermano, murmuras de la ley, te pones a murmurar y a juzgarlo, murmuras del hermano y murmuras de la ley, y al murmurar de la ley estás murmurando de Dios y estás juzgando a Dios. Yo quisiera saber lo que está diciendo el apóstol, ¿quién eres? Porque si te pones a juzgar a Dios, pues ¿quién eres tú? Tienes que ser más grande que Dios. Es a lo que se refiere el apóstol. Quiere decir que eres más grande que Dios.
con esta enseñanza, yo sé que vamos a iniciar unas enseñanzas donde ya nos concentramos más en las cosas de fe que usted conoce, que está más acostumbrado a escuchar, pero déjeme decirle, iniciamos con lo más importante. Vivir una vida de fe es ser un hombre, una mujer, que no estamos aquí para juzgar al hermano que está a nuestro lado y mucho menos al que está en autoridad. Lo único que podemos juzgar y exhortar y regañar a veces es a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Siempre uso la cuestión de padres a hijos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Queremos vivir una vida de fe. Yo le invito a que se ponga de pie. Sé que en este día quizás va a salir de este templo un poco desanimado con algunas de las cosas que ha escuchado. Pero si usted es un hombre, una mujer de fe, va a entender que la palabra de Dios, cuando ésta se expresa, no vuelve a Dios vacía. Cuando ésta llega al corazón de la persona, ahí sus ojos cerrados un momento, una actitud de respeto y de reverencia. Yo quiero que medite un poquito más. Si la iglesia Cristo Viene logra ser una de las pioneras entre las iglesias cristianas a que sus miembros no murmuren de los miembros de la familia de Dios, no juzguen a los miembros a los cuales Dios ha redimido, será una familia, será una iglesia tan exitosa en la tierra. Disfrutará de una vida abundante. ¿Por qué? Porque se mueve en fe. Es por medio de la fe que el hombre y la mujer pueden vivir en comunión con nuestro Dios. El versículo al cual iniciamos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de que una persona pueda agradar a Dios si no lo hace por fe. Ahí donde se encuentran, seguramente está pasando por tu mente el que alguien te ofendió en algún momento. Y si estuviera aquí, de seguro que ibas y le pedías perdón. Posiblemente no se encuentre aquí. Y yo no quiero en este momento, si en algún momento le ofendiste a alguien, que vayas y le digas: ¿sabes qué? Perdóname. Yo quiero invitarte a este lugar y acercarte a nuestro Dios por medio de la fe y decirle: Señor, ayúdame a cambiar ciertas prácticas, si tú las conoces. Ayúdame a creer en tus promesas, en tu palabra. Conforme vas creyendo en ella, tu fe va a ir creciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Mientras el grupo entrona una estrofa, que en las notas de esa estrofa, el Espíritu Santo de nuestro Dios que está en este lugar llegue ahí a tu corazón. Trabaje con tu espíritu y te motive en este momento a acercarte en tu corazón a Dios. Toda la congregación ahí donde se encuentra, sigamos al grupo con esta estrofa que es muy preciosa. Adorémosle unos momentos. Vienen días buenos para tu vida, pero estos no se encuentran en los logros que tú tengas para alcanzarlo, sino en el que tú te rindas sin condiciones, sino que te rindas con todo a tu Dios que te formó del polvo de la tierra. Adorémosle unos momentos. Oh,
Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.